Anyone more a cost, Malunkot, Malunkot that Malibok, if not someone. Hello, Sawadika, con Sabaydi Mai, ¿cómo están, chicos? Bueno, yo no había pensado en grabar un vlog hoy, vamos a ver qué sale. Ahora estoy yendo a comer acá en un shopping cerca de casa de donde estoy. Les conté en el último vlog que estoy en un hostel trabajando. Luego se los voy a mostrar. Tengo una alergia y mis ojos están rojos. Así que nada, voy a comer ahí. Después voy a tomar el MRT. Después voy a tomar el BTS. Y voy para el Siam Paragon. Y tengo acá mi libro, mi cuaderno. Voy a estudiar. Se me cayó el bolígrafo. Voy a tratar de estudiar un poco de tailandés hoy. Y nada, se lo quería mostrar un poco cómo es la calle, un poquito de las cosas, cómo es acá cerca en el barrio, que es Ding Dong. Ding Dong, voy a poner acá cómo se llama. Pero también hace parte de Rachada, que es un barrio muy famoso de acá. Y nada, está todo bien. Hoy ya trabajé. Mañana es mi día libre, así que no voy a trabajar mañana. Y entonces tengo libre para salir y volver pasado mañana si quiero. Pero eso no va a pasar. estoy aprovechando mucho acá de Tailandia. No conocí mucho. Ahora el sábado voy a salir por primera vez con mi amiga todavía. Así que estoy ansioso por eso. Y nada. Acá se lo muestro un poco. Una peluquería. Acá tenemos que dar la vuelta para el otro lado y entro al shopping. Una cosa curiosa de acá, no sé si conté en el otro video, es que es al contrario. O sea, el lado que va es aquel y el que viene es ese. En Latinoamérica es totalmente distinto los lados. Y en los autos también. En los... ¡Ay, Dios! ¡Había una rata! En los autos también. O sea, por ejemplo, ese auto no es de ese lado. Es del otro lado que se conduce. A ver después si hay un auto y se lo muestro. Bueno, acá es la entrada para el shopping que voy a ir. Se llama Big C. Es una cadena, así que hay varios por la ciudad. Hay puestito de comida también. Los chicos que hacen el Grab. Y tiene otro acá que se llama Lightning Man, que vi que también es de comida. Nada, pero hoy voy a comer acá. Acá en ese lugar, una comida que es muy rica. Que la verdad no me acuerdo el nombre, pero se lo voy a poner. Ahí veo y se lo voy a poner el nombre. Que me tengo que memorizar. Porque quiero comer más veces y encontrar en otros lugares. Tratar de encontrar en otros lugares. Y no sé el nombre simplemente, así que se queda muy difícil. Bueno, entrando acá en el shopping, hay muchos locales de comida, de cositas, celular, ya había visto de computadora, ahí también, y allá arriba es a donde tiene para comer. Bueno, entrando acá hay muchos locales de comida, tenés que adelante sacar la tarjeta como el otro lugar e ir a los locales y escoger a dónde vas a comer. Ahí voy a donde yo quiero ir a comer. Ese es el lugar a donde yo comí de la otra vez. Y la comida que quiero comer es esa, noodles in Thai meat soup with beefs. Meat pills. Es 60-70 bahts y está muy rico. Y bueno, ya tengo acá la comida. Se llama Quen Tio Rianang Tok Nan. Si pronuncié mal, perdóname, tailandeses. Está muy rico, salió 70 bahts y me compré también la bebida que salió 45 bahts, que es como si fuera un batido de
limón. Así que nada, voy a comer ahora acá con mi ojo, que está muy feo, pero bueno, mucho no se puede hacer. Tengo el colirio, voy a poner el colirio. Y nada. Es un lugar totalmente tailandés. Solo hay tailandeses acá. Estoy muy alejado de donde hay extranjeros y todo eso, que es a donde yo estaba antes. Y está bien porque así aprendo más. Conocí cerca de casa, hay un restaurante de una señora muy buena que almorcé y cené ayer. Y nada, la pasé bien, me estoy pasando bien. Voy a comer rico y voy a salir, voy a pasear, voy a en el shopping. Y quiero ver si consigo encontrar otra librería que pueda comprar un libro de español para tailandés. Igual el que yo tenía, para poder estudiar más, porque ahora tengo mucho tiempo para estudiar tailandés, así que tengo que aprovechar mi tiempo acá en Tailandia. Bueno, chicas, ya comí, ya estoy entrando acá en el MRT, en el subte. Ay, ahora sí, hace un calor afuera, pero nada, a pasear un poquito hoy. No voy a conocer un lugar nuevo porque ya voy a un lugar a donde ya fui, pero quiero ver un otro que hay al lado que no fui, que es el Siam Center, que hay más cositas para ver. Voy a sentar allá y quiero ver si encuentro la librería esa que le conté. Bueno, ya ando por acá, fui a ese que es el Siam Center y la verdad que no tenía ninguna. Ay, mira qué lindo. El shopping se queda delante de la estación. Acá está el Siam Paragon, que ya venimos. No sé si va a haber algún evento acá. Y el otro Siam Center era acá, pero no había, había más que nada comida, había tienda de ropa, pero Lo que estoy buscando, una librería, no hay. Pero vamos a entrar en el Siam Paragon nuevamente para ver qué onda. Bueno, caminé bastante acá por el Siam Paragon y encontré otra librería que tenía, sí, pero no tenía en español. Tenía lo mismo del que yo compré en Tagalo, pero en Thai. Me salió 265 bahts. Y nada, tenía hasta de la misma empresa, Lonely Planet, pero solamente en inglés. Voy a estudiar ese, después si hace falta compro otro. Y nada, estoy acá en un cine, en el cine del Siam Paragon. La verdad que quería ver si hay alguna película Thai para ver, pero todas que aparecen acá son americanas. Voy a tratar de ver ahí en el coso de ticket. Qué onda, si me aparece algo. Y está teniendo una convención acá de alguna cosa, que hay muchos gringos, de que no sé, pero muy bien. Mira, muy lindo, medio futurístico. Acá yo vi, inclusive hay una película con dos chicos que conozco, uno de una de las primeras novelas tailandesas que vi, uno que era cantante de chiquito. No es esa película, pero esa película parece que está ahí, que está buena también. Está ahí. Nada, para la experiencia está buena. Me parece que está ahí en 4K. No, en 4D y Max. Pero ahí no sé. Yo vi para esa película que yo quería ver, tenía ahora para las 7 de la noche, ahora son las casi las 5, 280 watts sale la entrada. Pero la verdad que no voy a ver, de última voy a ver con mi amiga si vemos el sábado que nos encontramos, o el domingo, porque creo que no vemos el sábado y el domingo, así que no sé. Tengo ganas de comer
la manga, el mango con arroz. Así que voy a ver si encuentro por acá, en algún lugar. Porque, o sea, en la calle, yo pensé que en la calle tenía bastante, pero me parece que no. Qué pena. Pero bueno, voy a seguir paseando por acá. Esa es la película de los chicos que quiero ver. Bueno, y como no podía faltar, acá también hay un honor a nuestro dignísimo rey de Tailandia y la reina. Hay tipo de un altar acá para ellos en el medio del shopping. Mira la vista de acá para el BTS. Hay uno llegando acá, otro yendo ahí y abajo también. En la calle. La estructura es enorme. Qué lindo. Y va a rechorar. Bueno, caminando un poquito más adelante tiene ese lugar MBK Center, que es otro shopping. La verdad lo tenía la película que estaba allá en el Siam Paragon. La verdad, ¿vieron eso? La verdad yo tenía ese lugar marcado como favorito hace mucho. Capaz algo pasó acá y yo me guardé para algún día cuando viniera para Tailandia, viniera acá de ese lugar, pero ya no me acuerdo qué era. Pero nada, voy a ir a conocer y parece que hay cosas muy interesantes para hacer. Acá es tipo de un parque al lado, viste, del BTS. Hay ese lugar, está abajo del BTS. Digamos que sería no sé, un lugar para pasar el rato. Está bien. Adelante acá del shopping. Voy a entrar para. ¡Oh, my God! Un beso tailandés. Amo. Acá la promoción de un nuevo grupo tailandés. Después voy a buscar. Me parece que ese chico estaba en una serie que yo vi. Voy a buscar el nombre de ellos. ¿Qué me dicen los chicos de Star Hunter? Acá hay una chica cantando. Comidas. Dios, qué lindo que está ese. Pará. Ahí lo grabo. Pásame tu line. Pásame tu line. Dios, bueno, yo en Tailandia, igual que en Argentina, cada paso me enamoro. Esa es mi vida en Asia desde que llegué. Bueno, es un shopping más. Tiene más de lo mismo. Así que vamos a ver. Bueno, chiquitos, andando por acá, encontré, mira qué encontré. Encontré un sukiya. Hace un montón que no comen sukiya. Iba a comer en Filipinas, no se dio. En Brasil, antes de venir para acá, tampoco se dio. Vamos a ver los precios. La verdad que muy barato no es. El plato de gyudon está ok, 89.
Creo que voy a cenar acá hoy, para matar las ganas. Bueno, chiquitas, estoy acá en Sukiya, voy a comer. Pedí un gyudon con kimchi y una Pepsi. Salió todo 144 bahts. Salió barato, está bien. Había combos más baratos, pero no tenía lo que yo quería. Y hace mucho que no vengo a un Sukiya, la verdad, o sea, solo fui a Sukiya en Brasil. En Argentina no hay. En Filipinas, no llegué a ir. O sea, yo iba a ir. Y ahora en Tailandia, por primera vez. Se los quiero contar que encontré un lugar de pelucas. Y o sea, es más o menos las pelucas que yo ya tuve. Que es un sintético, pero es un sintético chino. Entonces, bueno, se puede hacer a la planchita. Igual la rosada que yo tengo para los videoclips, bueno, pero o sea, muy caro, o sea, 3.900, ahí viene, Kapunka, ahí viene, ya vino, 3.900, creo, sí, 3.900 bahts, y me hacía un descuento si comprara en el momento de 3.500 bahts, o sea, no cambiaba mucho, o sea, demasiado caro. Yo pagué en Brasil mucho menos, en Filipinas igual acá hay la asada. Viste que hay un video que yo comprando en la asada allá en Filipinas, hay la asada acá también y hay unas pelucas baratas allá, así que voy a tratar de comprar. Espero que la calidad sea buena, igual las que compré para mí, para con las ropas. Y aquí llegó mi gyudon con kimchi. Vamos a ver si el gyudon, si Sukiya de Tailandia es bueno, igual. Nada, vamos a ver. Oh, hace mucho que no come esa carne. Mismo precio. Mismo precio, mismo gusto. Muy bueno. Bueno, ya hace una semana y pico que estoy en Tailandia. No lo puedo creer. O sea, me compré el libro de tailandés, así que voy a volver a estudiar ahora full. Y nada, viendo solamente oportunidades de lo que se viene. Quiero tratar de mostrar más el día a día, pero pasa que, o sea, no salí mucho, entonces no mostré el día a día. El día a día hoy, que salí, que mañana es mi plan, cuando se salí. Pero nada, estoy conociendo un chico de Laos, estoy conociendo un chico de Tailandia. Capaz vamos a vernos por primera vez, me dijo que es su primera vez con uno extranjero. Que no habla muy bien inglés, pero se puede comunicar, es más o menos como yo. Y vamos a ver qué onda, la primera experiencia con un tailandés, se lo voy a contar, obvio. Y tengo muchas anécdotas para contar, estoy tratando de organizar mi agenda del canal. Se vienen videos diarios, creo. También con reactions que todavía tengo grabado, nuevos que tengo que grabar. Así que esperen las novedades acá en Tailandia y agradezco a todos que están mirando, dando like, comentando, siguiendo en Instagram, escuchando las canciones en Spotify que ayuda bastante. Inclusive hace poquito hice el withdraw de las canciones. Se viene ahí el primer pago de YouTube. Muchas gracias. Y nada, eso, aprovechan acá en Tailandia por primera vez. Por ahora solo, porque no tengo amigos. Pero ya voy a conocer gente, ya voy a conocer a mi amiga tailandesa por primera vez. Se me fue licencioso. Nada, ese shopping me parece que cierra a las 10 de la noche. Voy a terminar de comer, pasear un poquito más y volver a la casa. Muy bueno.